Universitario venció a Cienciano. De esta manera, la última fecha estará de candela. ¿Por qué? Porque con 36 puntos, Universitario primero y Alianza Lima segundo, con una mejor diferencia de gol para el equipo de Fabián Bustos, definirán al ganador del Clausura, que o trae la posibilidad de una semifinal si gana Alianza y también lo hace Sporting Cristal y mantiene el segundo lugar de la tabla acumulada, o si Universitario gana el título nacional venciendo a Chancas en Andahuaylas domingo 3 de la tarde. La cosa está así de pareja. Tal cual pasó en la apertura, que la U le ganó y goleó a Chancas y por un gol de diferencia terminó ganando la apertura, el Clausura aparentemente se decidirá de la misma manera. De la misma forma, es muy probable que se defina este torneo Clausura. Ganó la U, lo hizo de manera inobjetable, volvió a ser aquel Universitario que en el Monumental hacía que el rival se acomode a lo que le daba la gana el equipo de Bustos. Porque eso fue lo que pasó el día de hoy. Una superioridad muy notoria en todas las fases que uno pueda observar a la hora de qué, de analizar un partido. La U ganó en todo. En todo. No hay un registro en el que por ahí Cienciano le haya luchado a Universitario el día de hoy en el Estadio Monumental. La novedad en el equipo de la U fue el ingreso de Jairo Concha, ¿no? Concha entró para jugar en lugar de Calcaterra, que había ganado un puesto en la volante. Uno no puede decir aquí que Calcaterra era de manera inmerecida titular en el equipo de Bustos, porque cuando faltó Ureña, Calcaterra tuvo un rendimiento muy bueno jugando de Ureña. Pero también ha tenido grandes rendimientos cuando le tocó jugar de interior, en la posición en la que habitualmente lo hacía. Era justificada su presencia en el 11 titular de Universitario, por lo menos desde mi percepción, sí. Ahora, se vio mal lo que pasó el otro día ante Cristal el miércoles en el Nacional, porque no fue una cuestión netamente individual, pero sí fue un demérito en cuanto a la hora de que llega el entrenador a tomar una decisión entre tú o tú, Calcaterra o Concha o quien fuese, cuando en el partido del miércoles en el Nacional uno puede observar que Calcaterra un poco que se fue del partido, jugó otro duelo, jugó el duelo individual, el de la revancha con Pretel por una jugada que había pasado en el inicio del compromiso, ¿no? Y se jugó una revancha que pudo traerle un problema a Universitario. De hecho, Bustos lo sacó justamente porque estaba a nada de ganarse una segunda amarilla y la expulsión. Que dicho sea de paso, podría haber sido tranquilamente expulsado. Hoy arrancó entonces Jairo Concha y creo que le dio una mejor dinámica a la mitad de la cancha de la U. Calcaterra le da mucha inteligencia al medio campo Universitario, porque es un jugador que uno corre, es un jugador que dos que recupera, es un jugador con inteligente, es el jugador que pone la pausita, es el jugador que no se quita la pelota de encima porque se siente presionado. Concha da un poco de lo mismo, pero es un jugador que va a veces un poco más rápido a la hora del ataque, a la hora de la transición. Trata de salir mucho más rápido y creo que en eso le saca ventaja. Es un jugador con pase también, creo que le dio una dinámica importante hoy día a Universitario. Tiene la primera gran opción del partido con un cabezazo llegando al área, que es lo que tiene que hacer Jairo Concha. Concha tiene que llegar como en esa acción en la que terminó esa jugada de cabeza, centro de Pérez Guedes de zurda, mucho más veces para el equipo crema, porque normalmente el interior que llega al área es el que sorprende, es el que no está referenciado, es el al que no marcan. Y eso lo tiene que hacer. Fue victoria entonces 3-1 de la U. Y la diferencia de gol en este momento es de 6. Es decir, para que Alianza, a ver, en el supuesto que ambos equipos ganen la última fecha, perdón. En el supuesto que Alianza y la U, sí, pues, ganen, Alianza tiene que ganar por una diferencia mayor a 8 goles a Cusco Fútbol Club en Matute. Bueno,
Hoy vimos lo de Cristal, pero uno no cree que Cusco venga a jugar con el equipo que presentó Unión Comercio, porque creo que hay una seriedad de todo el trabajo que ha hecho a lo largo del año el equipo principal de Cusco Fútbol Club con Rondelli a la cabeza. La U, para ganar el Clausura y ser campeón nacional de manera directa en el año de su centenario, tiene que ganar. Por uno, por dos, ganar. A Andahuayla fue Alianza y ganó 1-0. A Andahuayla fue Cristal y empató 3-3. Estos son los resultados que han conseguido los otros grandes del fútbol peruano. La U, ganando, ganará el Clausura. A menos que Alianza le meta 8 a Cusco Fútbol Club. Todo puede ser probable, pero tengo duda de que pueda lograr un resultado como tal. No tengo muchas dudas de que pueda lograr un resultado como tal. Imaginen que la U gana 1-0. Hay una diferencia de 7. Tendría que ser 8 goles Alianza. Difícil, ¿no? En estos momentos que se pueda dar. Es muy difícil. Bueno, improbable. Quizás no. El fútbol puede dar todo, pero muy difícil. Muy difícil. ¿Qué más pasó en el partido? Creo que Polo volvió al nivel de la apertura, ¿no? De ese Polo determinante, ese Polo que pasaba, ese Polo que entregaba pases de gol, ese Polo que se mostraba vivo desde el pique, desde asumir un protagonismo por la derecha, más allá de que Cinciano le puso un esquema de 5-3-2 a Universitario como para igualar las marcas de forma individual y tratar de no quedar mano a mano por los costados, sino que siempre haya un doblaje de la marca por banda o por dentro, y al final no pudo, ¿no? Fue más lo desacoplado que se vio a Cinciano a partir de los movimientos también Universitario que lo que pudo hacer para neutralizar. Cinciano claramente puso este esquema para neutralizar y la verdad es que no lo hizo, ¿no? No lo pudo hacer, no logró neutralizar a Universitario. Polo volvió a ese nivel. Ureña sigue teniendo de esos pequeños errores que no se le veían antes a Rodrigo Ureña, ¿no? Ureña no se le pide que falle en el pase largo porque esa es una opción en la que puedes fallar. Pero sí se le pide que no falle en el pase de 2-3 metros, ¿no? Y hay una pared que lo que quiere hacer con Polo no le sale, se le entrega al rival. Hay otra jugada que quiere tocar en primera que creo que se apura tratando de darle una respuesta dinámica, rápida a su equipo, tratando de que agarre al otro equipo, en este caso Cinciano, mal parado, abierto, ¿no? Porque trataba de salir jugando. Pero el Ureña de antes era un Ureña un poco más calmado, más tranquilo, ¿no? Menos revolucionado, quizás. Desde la pelota, ojo, ¿eh? Porque después siempre fue ese jugador aguerrido, que va, que mete, que va para adelante, que no deja de correr, que se cae, se para y te come, ¿no? Los tobillos, bueno. Desde la pelota sí me parece que comete algunos errores. Ahora, lejos fue desde su vuelta, que fue el partido pasado, el mejor que jugó, ¿no? O la semana que tenemos, desde que volvió, fue lo mejor que se le vio, ¿no? Mucho mejor en la capacidad que tiene para tratar de abrir el juego, que la U utilice todo el ancho de la cancha. Desde ahí bien. Desde ahí muy bien. Jugó bien Flores también, asumió esta vez un protagonismo distinto al que se le había visto frente a Sporting Cristal. Pero si hay que marcar algo que es importante, más allá de lo técnico, táctico, y situaciones individuales y demás, es que la U salió a jugar con el cuchillo entre los dientes. Lo que no había pasado frente a Cristal, lo que no había hecho frente al equipo de Farré, lo hizo el día de hoy frente a Cinciano. Y claro, a la U, la U era ese boxeador que dominaba el campeonato, que dominaba la pelea, que se movía derecha, izquierda, que te agarraba pum, 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 allá. Y estaba tranquilo, dominaba, la pelea la iba a ganar. Pero en una de esas recibió un pum, un gancho de izquierda. Se lo propinó a Sporting Cristal. Quedó mareado el equipo Universitario y de repente necesitaba ese gancho de izquierda. ¿Para qué? Para responder como lo hizo el día de hoy desde lo anímico. Porque parecía la U, y no fue únicamente del partido frente a Cristal, que el peso de lo que ha hecho en el año lo iba a llevar de manera tranquila a ganar el campeonato. Por lo menos desde el receso último, post partidos de la selección en adelante. Porque con ADT en el Monumental, más allá de la victoria, también se vio un equipo Universitario sin sangre de urgencia,
¿no? Sin esa necesidad de ir para adelante una y otra vez, como sí se vio, por ejemplo, el día de hoy. Hoy la U fue ese boxeador que fue a la esquina, recibió la puteada, se puteó a sí mismo, en este caso sería entre compañeros, y salió con otra vida. Salió a comerse a Cienciano y se lo comió. Y se lo comió porque, a ver, hasta donde yo conté, las situaciones de gol de la U fueron así. Miren, 15 contra una de Cienciano, que fue el gol. Que es un error de Di Benedetto en salida, la chapa bien Cienciano por el costado, el centro, y llega Estrada por el medio ganándole la posición a Riveros y anota el descuento, el 3-1 en el segundo tiempo. Los tres goles de la U en el primer tiempo. Primer remate, cabezazo de Concha. Segundo, Flores, tapa el arquero. 3, remate de Valera, que fue bloqueado dentro del área. 4, remate derecha a Orejas, pasa cerca, ¿no? Una jugada de Polo, desborde desde la derecha. La quinta acción que terminó en remate dentro del área fue gol de la U. El de Pérez Guedes a los 15 minutos. A los 15 la U ya ganaba 1-0. El siguiente remate es de Valera y pasa ahí. El siguiente, Ureña, al palo. Hasta ahí tenemos 7. El octavo es el córner, el gol de Riveros. ¿No? 8 remates para 2 goles de Universitario. El noveno es un remate de Concha que pasa lejos. El décimo es el gol de Flores. 3-0 al vestuario. Una O que nunca puso en riesgo el resultado. Un Cienciano que tampoco mostró una imagen que nos lleve a pensar que había peligro. ¿No? Con lo cual la U ganó el partido de manera recontra merecida, llegó el gol del descuento y en la segunda etapa la U, con los cambios, trató de mantener una dinámica de ataque que había mostrado en la primera etapa, pero sin la misma eficacia de cara a qué, a la toma de decisiones. No es que le faltó espacio a la U, no es que le faltó gente para atacar, no es que dejó de ir a banda y a profundidad Polo por derecha, tampoco Cabanillas, tampoco Portocarrero cuando ingresó. Tuvo todo esto la U, pero ¿qué falló en las decisiones? La U falló en las decisiones finales. Entró el Tunche Rivera, no entró como otras veces, ¿no? Entró dubitativo, entró tratando de participar de todo y a la vez no pudo hacer nada. Porque a veces le pasa eso al Tunche Rivera, que quiere participar de todo, lo logra, pero es eficaz, no la pierde, tiene buen control, tiene remate, tiene pase. Hoy entró y lamentablemente para él no pudo controlarse a sí mismo. Fue como que estaba en una revolución más alta de la que pedía el partido. 3-1 arriba. El partido perdía que de repente la velocidad con la que solucionaba y trataba de finalizar sus jugadas Universitario no sea la misma, sea una mucho más calmada, mucho más pausada, mucho más tranquila. El cambio de ritmo se da a partir de cierto lugar en el que de repente tienes a un jugador de cara en diagonal al arco rival para ingresar al área y se puede animar. Hay una jugada de Valera, por ejemplo, en ese segundo tiempo que la baja de pecho, voltea, trata de sacar un remate, la pelota se va por arriba y tenía el pase a Calcaterra y no más. Hay otra acción igual por la derecha que pudo terminar en pase hacia atrás, terminó en un remate de Costa. O sea, muchas de esas decisiones estuvieron, aparentemente, es mi percepción, asociadas a quiero mi gol. ¿No? Y uno puede entender hasta cierto punto que el 9, que los que entran, necesiten de esa condición, necesiten del gol. ¿Por qué? Porque eso los hace mucho más visibles desde que, desde el clamor popular y por supuesto también desde la decisión técnica. Acuérdense que cuando el Tunche Rivera empezó a entrar a inicio de año, pero siendo productivo porque marcaba con Liga Deportiva Universitaria, en el campeonato local, en Cusco, en Lima, donde fuera, tenía gol, producía. ¿Eso qué le dio? La chance de ser el primer cambio en Universitario. Entonces, uno puede llegar a pensar, llegar a admitir también que esa es una condición que te eleva la posibilidad de jugar. Aún así falte una fecha. Aún así falte una fecha. Pero en definitiva la U equivocó ese camino final. Cienciano recuperó un poco de espacio, tuvo un poquito más de tiempo la pelota, pero nunca logró gestar una gran jugada. No, nunca logró ni desde la posesión, ni desde la pelota parada, ni desde la pelota larga, ni desde la contra, ni desde la acción individual, poner en peligro el resultado o en todo caso tampoco el arco que defendía Sebastián Britos. La U ganó el partido que tenía que ganar.
Le ganó 3-1 Cienciano, la diferencia de goles de 6. Jugará en Andahuayla frente a Chancas, domingo 3 de la tarde, mientras que a la misma hora en Matute, Alianza jugará frente a Cusco Fútbol Club. Un buen Cusco Fútbol Club. Que sí, ya no pelea por nada, va a ser el primer clasificado a la Copa Sudamericana, es decir, como Perú 5. Mientras que los Chancas, que ya no pelea ni para arriba ni para abajo, tiene pues la posibilidad de jugarse de manera individual la mejoría de un contrato, ¿no? La renovación por un año más y ya no por solamente uno, o sea, puede ser por dos, ya no por uno, la posibilidad de cerrar un buen año desde lo individual y que eso te sirva para renegociar o tratar de ir a un equipo que consideren sus futbolistas, le dé mejores condiciones, etcétera. Creo que siempre hay una motivación, siempre, individual sobre todo, siempre hay una motivación. Y esa la va a tener, evidentemente, Chancas. Es la misma que va a tener Cusco Fútbol Club. Es la misma que va a tener Cusco Fútbol Club. De ganar ambos equipos, la U será el ganador del clausura, por ende campeón nacional, a menos que Alianza gane como mínimo por 8 goles de diferencia en Matute. Triunfazo de Alianza Lima en el Cusco. Triunfazo de Alianza Lima en el Cusco. Celebra la hinchada blanca y azul, porque si había un partido a ganar para Alianza en esta recta final, era este. Si Alianza tenía la presión de tener que ganar por primera vez en el año fuera de Lima, era en el Cusco. ¿Por qué? Porque había perdido con Cienciano y también frente a Cusco Fútbol Club. 2-1 ante el primero y 3-0 ante el segundo. Todo por el campeonato Apertura. En este clausura, Alianza cambió la cara. Cambió la cara de acuerdo a los resultados que había conseguido jugando como visitante fuera de Lima y los que consiguió en este torneo clausura en la misma condición. Gran clausura del equipo de Mariano Soso jugando de visita, porque ganó en Andahuaylas, porque ganó antes en Andahuaylas, sí es cierto, pero ahora logró ganar en Cajabamba y en Cusco, en la recta final en la que no valía pestañear. Ya no valía pestañear y Alianza ha logrado este triunfo inobjetable, jugando y dando una demostración de cómo se debe plantear y jugar, encarar, por ende, un partido en el Cusco. En este caso, en una ciudad de altura. También es cierto, ante un equipo de Deportivo Garcilaso, que no fue ni supo nunca ser rival para el conjunto hoy de morado, porque Garcilaso dejó mucho que desear, más allá de que sobre el final haya logrado el descuento. Alianza ganó, con esto hace 36 puntos, con esto le saca 3 de ventaja a Universitario en la tabla de posiciones, y por supuesto que mete presión al equipo de Fabián Bustos, que mañana tendrá que ganarle a Cienciano en el Monumental para conseguir dos cosas. La primera, un hito histórico, que un equipo en un torneo gane, en un año más bien, más que en un torneo, en un año, gane todos los partidos jugando de local, es decir, que consiga el 100% de los puntos jugando en casa. Eso uno y dos, pero sobre todas las cosas, igualar a Alianza y por ende mantenerse en el primer lugar. Hemos dicho antes que la U es el único equipo del campeonato que depende de sí mismo. Sin embargo, llega esta jornada frente a Cienciano, mañana domingo 6 de la tarde, con la obligación de ganar, sabiendo que el rival ya ganó, sabiendo que con el que peleas fue a Cusco y supo ganar. Fue a la altura y dijo, no nos interesa. Nosotros con fútbol lo podemos ganar. Y así lo hizo el equipo de Mariano Soso. En un partido que tuvo cierta paridad en el primer tiempo, pero que Alianza desde el minuto uno ya demostraba o ya mostraba qué era lo que quería imponer en la cancha. Y lo que quiso imponer Alianza desde el minuto uno fue, primero que nada, tranquilidad, ¿no? Alianza dio una tuvo una postura de tratar de que se note que había una tranquilidad de que lo planteado era lo correcto. Y esto era, tranquilos, no nos apuremos en el pase final. No hay que saltear líneas. Juguemos
y aseguremos el pase, posesiones largas. ¿Para qué? Para evitar que haya un partido de ida y vuelta en la que normalmente los visitantes en la altura pagan, ¿no? Porque si tú entras a jugar un partido de igual a igual, te apuras en los pases, tratas de jugar muy vertical, llegar a generar y gestar una opción de gol con poca cantidad de pases, valga la redundancia, entras a la posibilidad de que haya un ida y vuelta. Y en ese ida y vuelta, más allá de la preparación física, que Alianza ha demostrado que a esta altura del año llega y llega bien, porque está corriendo el equipo blanquiazul, finalmente no es lo más adecuado. Lo más adecuado es tratar de tener posesiones largas, tratar de que el ritmo del partido se mantenga en una misma línea, de que no haya altos ni bajos en cuanto a las posibilidades de tener que ir y venir a toda velocidad. En fin, creo que Alianza eligió ese partido, dio esa imagen de tranquilidad, y cuando Zambrano, Noriega y Garcés tuvieron que tocar la pelota entre sí, no se hizo ningún problema porque no tenía ningún apuro de tener que ir al ataque. Esa fue la primera imagen que dio Alianza y eso sucedió desde el minuto uno. Garcilaso, además, en esa idea antagonista del equipo blanquiazul, lo que quiso hacer fue, vamos a esperar para tratar de salir de contragolpe. ¿Qué funcionó mejor? ¿Lo de Alianza o lo de Garcilaso? Porque esa es la pregunta que uno se tiene que hacer más allá de las diferencias en los planteamientos. ¿Qué le resultó a Alianza? Tratar de mantener un ritmo parejo en el partido en cuanto a lo que significa jugar en la altura. Tuvo chances a partir de esto, tuvo chances. Alianza gestó chances, pero sobre todo al final de la primera etapa. ¿Por qué? Porque tuvo posibilidad, por ejemplo, con un buen centro al segundo palo que Sabac bajó y que Garcés, en el intento de ¡pum! ¡Pum! Romper el arco, encontró a un arquero Vargas que ya empezaba a verse como la figura de la primera etapa, porque saca una pelota a quemarropa importantísima sobre el final de la primera etapa que hubiese significado el 1-0 para Alianza. ¿Tuvo alguna otra Alianza? Sí, una jugada de Quevedo individual por la derecha, toca por el medio con Sabac, remata de larga distancia, colocado abajo y Vargas nuevamente con la mano derecha las tiró al córner. Bien ahí otra vez el arquero de Garcilaso. Muy bien el arquero de Garcilaso en esta. Entonces Alianza logró que esa tranquilidad que trató de imponer en la cancha para que no haya una desmedida intensidad en el duelo y que tenga que correr más de lo debido, logró imponer estas situaciones sobre el final. Ahora, también es cierto que Garcilaso, desde el plano netamente individual, logró tener alguna chance en esta primera etapa también. De hecho, la primera gran chance del partido es aquella en la que Gaspar Gentile desborda a Noriega por la izquierda, saca el centro y encuentra a Erustes un poquito atrás y no logra impactar la pelota, hubiese podido ser el 1-0 a favor del equipo local, el 1-0 para Garcilaso. Después tiene otra que refleja un poco lo que fue quizás uno y otro equipo, porque Garcilaso tiene en Ugarriza una jugada en la que encara, corta hacia adentro a Zambrano y cuando tenía el pase solo a Erustes a la derecha, termina metiendo un cañonazo que la tira a la tribuna. Y eso un poco que reflejaba probablemente lo que tenía Garcilaso, ¿no? En el partido, que era desesperación en los metros finales, tratar de acabar las jugadas por acabar, tratar de acabar además las mismas desde el plano muy individual, un poco colectivo. Mientras que Alianza se notaba que en las jugadas que gestó y las que dijimos, la de Sabac y la de Garcés, había una premura de tratar de que haya una colectividad que te lleve una cantidad, asociar y sumar una cantidad de pases que te lleve a gestar esa situación. En fin, más allá de las diferencias que hubo entre uno y otro planteamiento, Alianza terminó el primer tiempo con la sensación de que pudo llegar a irse al vestuario con el 1-0. Por el partido que estaba haciendo, porque lo tenía controlado
a Real Garcilaso. Y miren que eligió defender en espacio amplio, que es difícil. ¿Por qué? Porque se tuvo, ¿no?, el coraje de tratar de tener la mayor cantidad de tiempo la posesión de la pelota, que es evidente que también tiene que ver con lo dicho anteriormente de si yo la tengo, no me atacas. Por eso Alianza se fue con un 68% en el primer tiempo de posesión. Luego en el segundo se igualó 49 contra 51, pero ¿a partir de qué? De los goles. ¿Por qué? Porque Alianza entra al segundo tiempo y a los 9 minutos tiene una pelota parada, córner bien cobrado por el Bigote Rodríguez. Hace bien Alianza en poner probablemente a dos de sus mejores cabeceadores en el segundo palo, sabiendo que Rodríguez tiene la capacidad para lanzar y bien. Y la pelota llega a Noriega, que con un cabezazo fuerte abajo, marca el 1-0. Alianza ganaba de manera merecida hasta ahí, porque el plan del segundo tiempo había sido el mismo que el del primero. Tengamos la pelota, no nos desesperemos, juguemos, asociemos, sumemos una gran cantidad de pases si es necesario para que desde esa tranquilidad podamos tratar de definir sobre los metros finales con el cambio de ritmo de Kevin Quevedo o la llegada de Freites o la llegada de Sanelato, ¿no?, que no tuvieron tanta participación desde los centros, desde la profundidad, pero quizás sí desde las pelotas al segundo palo que lograron llevar cierto peligro en el primer y en el segundo tiempo. Llega el gol entonces de Alianza y la jugada inmediata al 1-0 es la gran chance de Deportivo Garcilaso. Una jugada por el medio, un pase, un gran control dirigido, se perfila hacia el arco Erustes y en el mano a mano Campos salvó Alianza Lima. Campos que hace dos semanas, o la semana pasada, desde la prensa se anunció que Alianza estaba buscando un arquero internacional y que de hecho hubo comunicación con uno del fútbol colombiano, pues esta semana Campos ha sido de lo mejor que ha tenido el equipo blanquiazul. Ha tenido tapadas extraordinarias y esta fue una de ellas. Y además, ¿en qué momento? Porque ese 1-1 hubiese significado quizás otro partido. Un Garcilaso que podría haber tomado moral, una Alianza que podría haber bajado justamente desde lo anímico por lo que le había costado llegar al primer gol, y Campos se encargó de que esa acción no termine en gol. Mano a mano salió bien a tiempo y tapó. Tapó lo que hubiese sido el 1-1 y probablemente un problema a resolver porque había que buscar hacer otro gol. Cuando pasa esta situación, no es que Garcilaso se tuvo fe y fue para adelante, se siguió viendo el mismo partido, Alianza con la pelota, la tranquilidad de sumar pases, nunca cambió la disposición de Alianza en el campo, nunca se alocó, nunca se dejó llevar, nunca se le salió de las manos el partido. Y esto tiene un gran mérito justamente en el planteo y en la capacidad de los jugadores de saber qué partido estaban jugando. Y ahí nomás llega el gol de Sabac, que es una gran resolución. Creo que Alianza tiene dos grandes delanteros con Sabac y Guerrero. El otro día Guerrero contra Huancayo dio una clase de cómo se define dentro del área. Control de zurda, remate de derecha. En dos toques hizo el gol. Hoy Sabac hizo lo mismo. Control de derecha, remate de zurda. Golazo. En dos toques hizo el gol. En dos toques. Y ahí estaba ¿quién? Rodríguez. Rodríguez cerca al área siempre esclarece. Siempre tiene en la cabeza el pase. No es un jugador que llega al área y se le apaga la tele, no. Llega al área sabiendo qué va a hacer. ¿Cuál va a ser su siguiente pase? Llegó, lo tenía visto ya Sabac. Él mismo había visto la jugada con Sabac, pero trasladó, salió uno a marcarlo y ahí es donde soltó la pelota. Inteligencia de un jugador que sabe qué hacer con la misma, que sabe además en qué momento tiene que hacerlo. Rodríguez es mucho mejor cerca al área rival que tan alejado. Bueno, hoy creo que volvió a demostrar que es el pase-gol de Alianza Lima, que Rodríguez aparece en esos metros siendo, creo, mucho más importante que más atrás sacando el balón. Creo que es más importante en esa parte final de la
de la cancha. Y allí creo que acabó el partido en cuanto a opciones. Garcilaso tiene la acción del gol, que es a partir de una pelota parada. Pero el tiempo ya estaba prácticamente acabado el partido como para que tome una fuerza anímica que lo lleve hacia el empate. De hecho, nunca la tuvo en el partido. Era muy poco probable que la tenga en ese momento y con tan poco tiempo por delante. Creo que Alianza fue mejor, creo que Alianza controló el partido, creo que Alianza dominó también el mismo, creo que Alianza fue el mejor equipo en la cancha, creo que otra vez, y esto lo comenté el domingo pasado con Diego, con Michael, en Después de Todo, que Alianza estos partidos le caen muy bien. Le cuesta quizás los partidos en los que la intensidad toma un protagonismo por sobre otras cosas. En el que hay un ida y vuelta, en el que hay mucha fricción, en un partido en el que hay que tomarse menos tiempo para pensar y desarrollar el tipo de partido que plantea tu técnico. Creo que Alianza en este tipo de partidos de ritmo pausado, calcino, soso por momentos, tiene la capacidad de imponerse. Lo hizo en Cajabamba ahora último. Lo vuelve a hacer en Cusco. No lo pudo hacer contra Melgar, por ejemplo, en un partido de mucha mayor intensidad. ¿Qué propuso qué? Mucho ida y vuelta. ¿Qué propuso qué? Pensar mucho más de lo debido y necesidad de qué. De hacer correr la pelota más rápido porque tenía un equipo mejor replegado y que era mucho más intenso en el contragolpe o en la transición de defensa-ataque. Creo que Alianza, esta clase de partidos le caen muy bien y creo que se confirmó el día de hoy de que sabe jugar este tipo de partidos. Alianza entonces le mete presión a la U. Hoy la diferencia de gol es importante también porque era 5 a favor de la U, hoy es de 4. A falta de que juegue Universitario. Mañana una victoria de la U lo mantendrá en la punta con 5 goles de diferencia, lo que implica que en la última fecha tendría que perder por 2 goles y Alianza ganar por 3 o 4 a Cusco Fútbol Club en Matute. ¿No? Si es que viéramos esa posibilidad. Ahora, primero tiene que ganar la U el día de mañana a Cienciano, que es un buen rival. Que además, normalmente, equipos de afuera en Lima vienen gestándole problemas a los que pelean o a los grandes. Huancayo Alianza le metió problema, Comercio Alianza y la U les metió problema, ADT a los dos les hizo problema. Entonces, ya no es tan fácil. Es cierto, la U ha ganado hasta ahora el 100% de los puntos en casa, incluso cuando jugó mal, pero los partidos hay que jugarlos y hay una presión aparte, que es, mi rival ganó, ahora tengo que ganar yo. Y no me puedo alocar, no me puedo ir a la loca y arriesgar más de lo debido porque un gol en contra pone todo cuesta arriba. ¿Qué pasará? Veremos. Hoy Alianza es segundo del acumulado, obliga también a una victoria Sporting Cristal para volver a ese lugar. Y es evidente que Cristal necesita que Alianza gane el clausura. ¿Para qué? Para forzar una semifinal con el equipo blanquiazul si es que mantiene el segundo lugar de la tabla acumulada. Último partido de Alianza de Lima será ante otro cusqueño, ante Cusco Fútbol Club de Rondelli, que ha hecho muy buenos partidos de visita en Matute el domingo 3 de la tarde. Hoy Alianza hizo la chamba, hoy Alianza hizo la tarea, ganó con un gran Quevedo, ganó con un buen Zabac, ganó con un muy buen Paolo Guerrero, porque más allá de él no ha tenido gran participación en las jugadas finales, creo que la inteligencia es lo que prima muchas veces en algunos futbolistas. Y Guerrero no falló un pase.